Hola a todos, esto es TGN News. Y las noticias de hoy son las siguientes. A través de un comunicado en su sitio web, Konami publicó hace unos días de manera oficial el anuncio de Pro Evolution Soccer 2017, también conocido como PES 2017, su próxima entrega en la saga del simulador de fútbol. Este título está confirmado para llegar a PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 y PC. El nuevo lema del juego será Control Reality, lo cual se traduce en una precisión de los pases con físicas más realistas para el balón y el contacto que los jugadores tienen con él. Para ello, habrá una nueva característica llamada Real Touch, la cual permite a la pelota que reaccione de manera diferente dependiendo de cómo logras controlarla. Además, ahora los jugadores podrán controlar la actitud defensiva y agresiva de todo el equipo. ¿Qué opinas de esta nueva entrega? ¿Será diferente o igual a las anteriores? Con el arribo próximo de Star Ocean Integrity and Faithlessness a PlayStation 4, Square Enix lanzó un nuevo set de trailers que muestran con detalle diferentes escenarios y personajes que estarán presentes en esta entrega de RPG y ciencia ficción. Entre los videos que la compañía desarrolladora publicó, se encuentra uno que muestra el reino de Treycore, el cual es casi en su mayoría un desierto y el cual está en guerra. Otro de los trailers explica con mayor profundidad algunas de las mecánicas y sistemas del juego, como el crafteo de ítems y los calabozos. El lanzamiento de Star Ocean Integrity and Faithlessness en América será el 28 de junio y llegará únicamente a PlayStation 4. ¿Te gustó el tráiler? ¿Qué es lo que más esperas del juego? Warner Bros. Lanzó el nuevo tráiler de LEGO Star Wars The Force Awakens, el cual está protagonizado por el personaje que interpretó John Boyega en el último film de la franquicia, que es Finn. Igual que en el avance centrado en Poe Dameron, en este video vemos algunas escenas parodiadas de la película original, con el clásico humor que caracteriza a las entregas de LEGO en la escena de los videojuegos. Además de la historia de Star Wars Episodio 7 The Force Awakens, el título incluirá más narrativa que expande el universo con historias anteriores a la trama central. El juego estará disponible desde el 28 de junio. ¿Lo estás esperando? Y eso ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete al canal. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Yo soy Nahuel, hasta la próxima.